Trwa wielkie odliczanie do finału Mistrzostw Świata między Argentyną a Francją. Już dzielą nas tylko godziny od tego wielkiego wydarzenia. Znamy zwycięzcę meczu o trzecie miejsce. To Chorwacja z brązem, ale musimy przyznać uczciwie, Argentyńczyków absolutnie w ogóle to nie przejęło. Co prawda, może niektórzy się zebrali w domach, gdzieś na dworze, żeby to spotkanie obejrzeć, ale po pierwsze, to nie były dla nich wielkie marki. Po drugie, jest 12, sobota, samo południe, bardzo gorąco, jak widzicie zresztą po naszych twarzach. I taka pogoda nie sprzyja do oglądania piłki nożnej. Po trzecie, Argentyna kocha przede wszystkim Las Calonete, czyli swoją reprezentację, i na to czeka najbardziej. Argentyńczycy marzą o tym, żeby finał Mistrzostw Świata wyglądał jak wejście na ich ligowe stadiony, jak początek spotkania w tutejszej Primera División. Mają być balony, mają być lokalne przyśpiewki, ma być po prostu tak jak w Argentynie. No i taki jest też plan. Myślę, że zobaczymy podczas tego finału, co to znaczy prawdziwe argentyńskie kibicowanie. A kibiców tutaj w Buenos Aires pytamy, dlaczego są najbardziej wyjątkowymi fanami na świecie. Primero te quería preguntar, ¿qué vas a hacer si Argentina gana la Copa del Mundo? Bueno, para mí, si gana Argentina, va a ser uno de los mejores días de mi vida, porque soy francés, pero bueno, llevo Argentina en el corazón desde siempre. Bueno, ¿por qué? Cuéntame, ¿por qué el francés tiene Argentina en el corazón? Porque yo, bueno, nací en Francia, pero siempre quise venir a vivir acá, porque mis ídolos de la infancia eran Batistuta y Trezeguet. Y bueno, después Messi, y yo tuve la suerte de hacerle una entrevista para... No, de verdad. Para el Balón de Oro. Soy periodista de France Football, la revista que entrega el Balón de Oro. Y bueno, de hecho me hicieron un documental una vez en Polonia, un amigo. Y bueno, yo fanático de Argentina, fanático de... Bueno, le hice también una nota a Maradona, la última nota de la vida de Maradona. ¿De verdad? Sí. ¡Qué suerte tenemos! Sí. No, es una locura. Sí, es una locura. Para mí, todo lo que está pasando, también vine a vivir el Mundial acá, no quise ir a Qatar, porque para mí este es el verdadero país del fútbol, y bueno, estar acá y que haya Francia, mi país, contra mi país de corazón, Argentina, es lo más. Yo me voy al Obelisco. Bueno, ¿y qué? ¿Una fiesta grande? Sí, una fiesta grande, una fiesta con todos. ¿También? También. Al Obelisco. En Tucumán. Ah, ¿sí? ¿Son de Tucumán? Sí. ¿Y qué hacen aquí? Estudiamos. Ah, genial, genial. ¿Pero van a hacer, no sé, alguna cosa loca, algo así, porque Argentina gana? No, no. Promesa de Mundial no hicimos. No, bueno. No, me voy a comer un asado. ¿Sí? Olvídate. Ah, bueno. Ah, ¿cómo asado, como cada fin de semana o no? No todos los fines, porque no está. Sí, la clara. Pero mañana sí, hay que festejarlo, ¿no? Sí. ¿Con los amigos, con los cercanos? No, con mi familia. Con mis hijos, con mi señora. Mañana van a festejar, vamos a venir acá temprano con toda la familia, agarramos el auto, nos cargamos todo y a festejar acá porque vamos a salir campeón. ¿Cuántas personas? Y el auto trae 5, pero vamos a meterle 8, todo lo que entremos en el auto. No tenemos para traer más porque si no lo cargamos arriba y venimos todos a alentar acá a la Argentina. ¿Y cuántas horas más temprano vienen? A las 6 de la mañana porque abre a las 8 para venir con tiempo. Venimos de la provincia de Merlo nosotros. Ah, bueno. ¿Y mañana cómo vas a celebrar cuando Argentina gane? Voy a celebrar saltando, corriendo por todo lado. Que grite un gol de Chile. ¿Sí? Cuando vos gritás el gol de Chile. Cuando hace gol Messi, ponele. Y cuando voy a gritar voy a hacer... ¡Gol! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos a la Argentina! ¡Vamos, Argentina! Como narradores, como narradora. Sí. Nosotros vamos a mirar el juego aquí y después nos vamos al Obelisco. Ay. Genial, bueno, ¿y tienen alguna cosa que no sé? Por ejemplo, si ganamos, ¿hacemos eso o no? Ver mucho. Ah, eso sí, siempre. Si bebes mucho y festejas. Sí, anulo mufa, pero si Argentina pierde, ¿cómo van a recibir Messi y todo eso? Igual, con felicidad, sí, agradecimiento. Al final es mucho ya, jugó sí. Bien el equipo, así que... Sí, se lució. Esto sería un drama para la gente acá porque quieren todos ver al Leo levantar esa copa por él. También por ello, para vivir, volver a vivir estos momentos como en el 78, en el 86, y sería muy difícil, sería un golpe muy duro para la sociedad argentina. Sí, un horror. Sí, bueno. Seguro. Si pierde, yo creo que de alguna manera vamos a seguir festejando, ¿no? Porque Argentina viene bien de que ganó la Copa América, la finalísima contra Italia, así que de una forma de agradecimiento a Messi y a todo el equipo, Argentina va a seguir de festejo. Eso es lo que tengo para...
Genial, genial, buena, buena reacción, porque se cambia mucho la imagen de Messi en el país y todo, ¿no? Y sí, la verdad que Messi para nosotros se lo criticó en su momento, yo en mi casa no, nunca, siempre es mi ídolo, Messi como Riquelme, como Maradona, grandes jugadores acá en Argentina, así que de mi parte es alentar a la selección hasta el final, gane o pierda a full. No, comemos la soda igual. ¿Sí? Olvídate, siempre. No hay que tirarse para atrás. ¿Cómo los argentinos van a ver Messi si pierden otra final? Yo supongo que no lo van a jugar por nada, si jugó re bien igual. Llegamos hasta la final, imagínate. Sí. Si perdemos, ganamos, tenemos que estar igual, ¿viste? Sí. No hay que jugar a nadie. No, pero Argentina hizo una campaña que es maravillosa y nosotros somos brasileños, la verdad, sí. Estamos aquí. ¿Tienen los dedos cruzados por Argentina? Sí, sí, mucho. Leo Messi merece. Merece eso. Sí, merece mucho por los de Sudamérica, ¿no? Ah, estamos bueno, junto sí. con los Sudamérica, sí. Pero primero eran por Brasil, pero cuando... Sí. No, pero a nosotros estamos siempre juntos con Argentina. Pero es que no se cruce Argentina. Sí, me encanta mucho la hinchada de Argentina. Ay. Sí, es que más, hace más quilombo, ¿sí? Sí, y por eso, ¿me pueden explicar en alguna manera por qué hacen más quilombo? ¿Por qué son los excepcionales tan especiales? Para mí es porque el fútbol rescató el honor del pueblo argentino en 86 con Diego, sí. De eso lo viene, ¿sí? Sí, para mí es que mudó toda la percepción de fútbol para la sociedad argentina y es por eso que la hinchada es más vibrante y alienta más la selección. Yo creo que a los argentinos les gusta el juego en general, les gusta vivir la pasión, juntarse y todo, y el fútbol es esto. Y bueno, después tuvieron a Maradona, el mejor de la historia, con Leo Messi, obviamente. Y bueno, Maradona hizo soñar a los argentinos, le trajo la Copa del Mundo en 86. Fueron momentos muy felices para los argentinos que habían vivido muchas crisis, mucha dictadura. Y por eso también el fútbol es felicidad y ellos lo están disfrutando ahora con las crisis también económicas que puede haber. Ver a Leo Messi con esta selección llegar a la final es un gran momento. ¿Crees que la Copa del Mundo le ayudó mucho para no, como cambiar un poco el aire para... tener la cabeza solo en las cosas felices? Sí, sí, seguro. Justamente, bueno, el Mundial para los argentinos es un momento, un paréntesis, ¿no?, en la vida normal, es disfrutar, juntarse con los amigos, con la familia, también con los desconocidos. Acá estamos en la fanzone y la gente se va a juntar mañana, se va a abrazar con cualquiera y festejar y gritar los goles y ojalá salga bien todo, ¿no? Así dicen que somos los mejores del mundo porque tenemos sangre, por acá corre fútbol, en nuestro cuerpo corre el fútbol, tenemos huevo, como dijo la locomotora Castro, tenemos huevo, ponemos los huevos acá para que la selección argentina tenga la fuerza para salir campeones, así. ¿También tienes, sientes en esa sangre? Creo que sí, porque el fútbol como que corremos mucho, siento que vamos a ganar 3 más o menos 3-1. O 4-2, por ejemplo. Muy optimista. No, sí, no. 3-0, digo yo, y nosotros se nos iriza la piel de cuando juega la Argentina. También sufrimos. Yo creo que vamos a ganar porque corremos súper rápido, digamos. Genial. ¿Y tú eres aficionada de fútbol desde la chiquita? ¿Qué? ¿Desde pequeña? Sí. No sé, ¿a qué edad era que yo tenía que fue el primer partido mío? 5-4, ¿no? Sí. Ahí fue cuando estuve con mi hermano, que nos sacamos millones de fotos cuando ganó Argentina, nos pintamos todo, salimos a la calle y encima el último partido, creo, uno de los partidos de Argentina que ganó, salimos a la calle y festejamos ahí. Sí, totalmente. Siempre cantábamos, siempre celebramos, ganemos, perdamos, sí. Bueno, ¿y de dónde lo viene? Es que de que los ciudadanos argentinos son tan locos, digamos. Es pasión interna, nace de nosotros. Viene en la sangre, ¿no? Claro, sí. En la sangre. Bueno, pues que tengan buen partido y ojalá mañana nos vemos en la... Ah, bueno, de Polonia. Ah, yo tengo apellido polaco. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te llamas?
Šipović, es mi apellido. ¿Cómo es? Šipović. Šipović. Sí. Šipović. Ah, sí. Bueno. Y cuéntame, ¿qué? ¿Tienes orígenes polacos? Sí, o... pero hace mucho, como de 1800 vinieron para acá y ya quedó. Bueno, pero ¿conoces alguna historia de tu abuelo o algo así? Es que es muy viejo, sí, pero estoy orgullosa de mi ascendencia polaca. Bueno, pero no sabes nada de dónde vinieron, por qué, qué tal. No, no, vinieron por el... por, creo que eran militares, algo así. Era, ah, entonces bueno. Vino y se enamoró de una cordobesa y ya quedó. Bueno, ¿y te llamaron en la infancia algo así polaca, algo así o no? Algo, y me decían gringa, porque ah, bueno, no sé por qué, pero me decían así, sí. Bueno, ¿y hay mucha persona aquí con los apellidos polacos? No, somos nosotros, mi familia. Ah. En Tucumán. En Tucumán. En Tucumán. Sí. Bueno, ¿hay que visitar Tucumán un día o...? Meta, sí. Bueno, que tiene buen partido y ojalá, ojalá nos vemos en la celebración. Chao, chao. Finał Mistrzostw Świata może stanowić odpowiedź, dlaczego Argentyńczyków możemy nazywać najlepszymi kibicami świata. Ponad 50 tysięcy Argentyńczyków jest na miejscu w Katarze i spora część z nich po prostu nie wejdzie, bo już brakuje biletów, ale przecież to jest kraj w kryzysie. Żeby dostać się wejściówkę na finał, no to jest mniej więcej 46-krotność minimalnej pensji w Argentynie, a mimo wszystko oni tam się stawili najliczniej. Bawią się i przeżywają, zapominają jakby jutro miało nie być, bo to jest La Scaloneta, to jest reprezentacja. Tutaj na miejscu też pokazujemy to szaleństwo, ale tam w Katarze tym bardziej jeszcze widać, jak bardzo Argentyna kocha piłkę nożną. ¿Qué eran las historias más locas, más impresionantes durante esta Copa Mundial para ti acá? Bueno, vimos la gente con el tanque, ¿no? Ahí en San Juan. Esto creo que demuestra lo que pueden hacer los argentinos por la selección, por estos colores. Esto es lo más loco que vi, creo, acá. Pero bueno, la gente saltando, este chico que saltaba en los buses, el cura que salió con la Copa del Mundo en Córdoba, no, en Mendoza. Esto es Argentina, no se puede explicar. Sí, no te voy a explicar porque no van a entender. Y fue lo que el que no está, que es el grande, Diego Maradona, pero lo sustituye Messi. Sí. Messi es el ejemplar de Maradona, son es los como, dos, uno. Es como el, ¿cómo se dice? Como el segundo que le sigue. El sucesor. Ah. Eso. ¿Y era de la última Balón de Oro? Del último Balón de Oro en su casa en París. Bueno, el 2019 para el Balón de Oro el número 6. También le hice la primera nota cuando llegó al Paris Saint-Germain. O sea, le hice tres. Hice la primera nota, la última nota de Maradona en 2020, un mes antes de su muerte. Bueno, y cuéntame, ¿cómo son como personas de esa experiencia? Maradona era jugador. Siempre, yo tengo una palabra para definirlo, es esa, porque cuando le hice la pregunta, ¿qué te podríamos regalar? Porque tuviste todo, ¿no?, en tu vida. Y él dijo, me gustaría como regalo para mis 60 años marcar otro gol a los ingleses con la mano derecha. Hizo el gesto así en el video. Me pareció divino, bueno, muy, muy Maradona. Y Messi, el más normal del mundo. Entras en su casa, te abre la puerta a él, te ofrece café, jugo, croissant. Y así, vino Antonella, también una divina, muy simpática. Y los chicos también, o sea, te sentís como un amigo de la familia. Sí, es una cosa de locos que el más jugador que le más aman en el mundo es tan sencillo, ¿no? Sí, no, es... Es un capo, como dicen acá, es un crack, porque él no te hace sentir que es un extraterrestre con la pelota, te hace sentir bienvenido en su casa y la verdad que bueno, disfruté mucho estos momentos y él me hizo sentir muy cómodo. ¿Y te ha sorprendido cómo era Messi después de los cuartos, un poco de la cara de Diego? Sí, la gente acá lo comparó mucho con Diego Maradona, pero él nunca se quiso comparar con él, él tiene su personalidad. Para mí, él defendió a sus compañeros, a esa camiseta, a Argentina, y por eso se enojó, porque él pensó que hubo un falto de respeto de parte de los holandeses, pero él siempre fue un líder, solo que ahora se ve un poco más, porque es más grande, tiene 35 años, es un padre de familia, y bueno, es el capitán y quiere demostrar que para estos colores él da todo. ¿Y Leo Messi está en el nivel de Maradona, inferior, superior? Y esta es una pregunta chistosa. Para fútbol creo que Messi es más grande, pero para Argentina no hay cómo se compara, no se compara Diego. Diego es más grande de todos. I teraz wyobraźcie sobie, 89 minuta, remis 1-1, Leo Messi dostaje piłkę na głowę, akurat na jego wysokości, podbiega, piłka jest w powietrzu, on uderza, pik i gol! I jest Mistrzostwo Świata.
A skąd masz taką koszulkę Pumy? Się gra się mat. Pokazaliśmy wam w tych dwóch ostatnich vlogach odrobinę, co to znaczy magia argentyńskiej piłki, cały jej klimat i otoczka, ale najważniejsze dopiero przed nami. Jutro będzie epicentrum. To będzie najważniejszy punkt naszego wyjazdu i tych wydarzeń, także bądźcie z nami i sprawdzajcie codziennie kanał sportowy. Zostajemy tutaj jeszcze kilka dni i będziemy pokazywać, jak Argentyna przeżywa to, co się wydarzyło w finale Mistrzostw Świata. ¡Vivo, canto!